Hola a todos, mi nombre es Ots y estamos en un tutorial. Estábamos tardando un poco, pero ya estamos de regreso. Quedan pocos tutoriales, quedan alrededor de dos o tres acerca de administración y sistema de Linux, pero podemos continuar con lo que es un poquito de programación, un poco de programación. Y bueno, tenemos también la idea, tengo la idea de lanzar un proyecto para todo esto de programación, hacer la interfaz gráfica, es decir, hacer el programa gráfico donde solamente tengamos que dar unos cuantos clics para el programa iCrackNG, que es el programa para hacer auditorías a redes web WPA, y bueno, es decir, para el internet inalámbrico. Espero sugerencias y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por todos aquellos que se han suscrito a mi canal. Y bueno, todas estas apariencias que tiene Ubuntu, para ustedes ya debe ser algo normal, ¿no? Algo sencillo de hacer. El día de hoy vamos a instalar un administrador de sistemas, se llama Ubuntu Tweak. Es un muy buen administrador para es para aquellas opciones en las que muchas veces no podemos. Hay opciones que no son gráficas, es decir, que no podemos buscarlas tan fácilmente. Y bueno, para esto vamos a ir al centro de software y vamos a instalar un programa. De hecho, aquí está Ubuntu-TW-Tweak. Bueno, vamos a buscarlo. Ubuntu configuración tool. Vamos a buscarlo. Y bueno, pues al parecer no lo podemos encontrar. Bueno, aquí está Ubuntu. Les voy a dejar en la parte de abajo un link para que lo descarguen. De cualquier manera, búsquenlo como Ubuntu Tweak. Y bueno, después de haberlo descargado, vamos a cerrar el centro de software. Y vamos a abrir lo que es Ubuntu Tweak. Este es Ubuntu Tweak. Y bueno, vamos a ver, bienvenidos a Ubuntu Tweak. Entre otras opciones es ajustar las opciones ocultas, limpiar paquetes sin usar para liberar espacio en el disco, instalación sencilla de versiones de actualización. De hecho, aquí podemos actualizar, es muy sencillo, configurar las plantillas de archivos y accesos directos, tareas comunes y muchas cosas más. Bueno, pues vamos a comenzar. Esto es realmente un poco complicado. Lo que quiero destacar es que tenemos una opción en la cual podemos nosotros añadir repositorios sin la necesidad de hacerlo en modo terminal como anteriormente se hacía. Lo voy a mostrar cómo es esto. Y bueno, aquí está por ejemplo el tipo de archivos. También podemos modificar cómo se abre y todo esto. Bueno, vamos a empezar parte por parte. Vamos a la parte donde dice aplicaciones. Y bueno, en la parte donde dice aplicaciones, la primera parte es centro de aplicaciones. Aquí podemos ver todas las aplicaciones destacadas que tenemos y podemos instalarlas o quitarlas. Tenemos por aquí, por ejemplo, el MSN, que yo lo voy a desinstalar. Y bueno, en esta parte donde dice sincronizar, ahí lo que vamos a hacer es actualizarlo manualmente. Si nosotros estamos conectados a internet, cosa que yo no, nos dirá que puede actualizarse, que hay versiones de actualización, y le damos a aplicar y bastará con eso. Bueno, en el segundo punto de aplicaciones viene lo que es centro de fuentes. Y bueno, aquí realmente no hay nada que tocar para usuarios básicos. Es para añadir aplicaciones que no están disponibles en repositorios oficiales.
Por ejemplo, el Aunt. Por ejemplo, el Aunt, cuando tiene su tema lúcido, que algunas veces todavía está en prueba. Pues por eso, y bueno, aquí podemos tener muchas cosas, ¿no? Tenemos que desbloquearlo. De hecho, aquí metemos lo que es nuestra contraseña para hacernos administradores. Y bueno, esta opción es muy, muy importante, ya que por ejemplo aquí podemos instalar cosas que no vamos a encontrar en el centro de software. Y bueno, ya podemos ver Google Chrome, algunos del estable, el group, y bueno, para poder nosotros cambiar opciones del group y todo esto. Pero sinceramente yo no se los recomiendo, ya que estamos hablando del group, de la entrada de Linux. Y bueno, si lo llegáramos a perder, pues sería un poquito desconfiado, ¿no? También tenemos opciones para el iPhone, el Ethernet, un driver para el USB, y bueno, soportes para Kubuntu y muchas cosas, ¿no? Sería cosa de que ustedes siguieran esto. También hay cosas para Pidgin, como ustedes pueden ver, para Nautilus Elementary y para el Opera. Sería cosa de que ustedes me dijeran si quieren que hagamos uno en especial. Hay repositorios para Skype, como pueden verlo, muy, muy buena opción para telefonía. También del mismo Ubuntu Tweak tenemos aquí. Y bueno, vamos a continuar. Vamos al editor de orígenes de software, es la opción que les decía. Aquí están todos los repositorios y ya no los podemos también, los desbloqueamos y ahora sí ya podemos modificarlos. Como pueden ver, ya podemos escribir y todo esto, ¿no? Bueno, pues esta es la opción de los repositorios. Aquí está Sources Leads. Y bueno, hay más aún, ¿no? Google Chrome List también. Y bueno, vamos a continuar. Gestor de actualizaciones. Aquí también todo esto se actualizará. Necesitamos estar conectados a internet y se va a abrir el gestor de actualizaciones. ¿Dónde está? Aquí está el Update Manager. Y bueno, esta es una opción muy buena para actualizar desde un solo programa y añadir repositorios y todo esto, Ubuntu Tweak. Y bueno, aquí tenemos el limpiador de paquetes. Aquí nosotros podemos ver todos los paquetes, limpiar los kernels. Los kernels son las opciones del group cuando se actualiza y nos quedan muchas opciones. Yo tengo un video de cómo quitar esas opciones, pero también lo podemos hacer aquí. Más adelante lo haremos. Y bueno, arranque. En el arranque tenemos las mismas opciones. Administrador de archivos, el panel. Yo nada de esto lo muevo porque pues ya lo hemos configurado anteriormente. Compi son los efectos, el panel pues de Genome. Y bueno, lo siguiente, preferencias. Las preferencias de arranque pues tampoco no lo cambio porque por ejemplo mi pantalla entra automático. Yo no quiero cambiar la pantalla de acceso ni esto, pero por ejemplo ustedes si tienen varios usuarios y si quieren que entren con un fondo, pues ustedes le dan clic aquí y les va a desplegar lo que son sus pues los fondos, algunas imágenes y todo esto. Y bueno, eso sería realmente todo. Por ejemplo, está deshabilitar la lista, reproducir sonido al iniciar sesión. Yo lo dejo porque quiero que todo el mundo sepa que uso Ubuntu. Y bueno, vamos a la parte de escritorio y lo podemos configurar. Como pueden ver, yo lo tengo configurado. Es el fondo del escritorio, aquí está. Efectos del escritorio, habilitar rotura de ventanas. Esa no se la recomiendo, tiene algunos conflictos con Compis cuando la activamos. Tambaleo de ventanas, eso está bien. Activar, habilitar, cambiar espacio de trabajo con la rueda del ratón. Bueno, mi ratón no tiene rueda, pero próximamente. Efectos de menú, menú transparentes, eso lo podemos hacer en otro tutorial. Por ejemplo, mis menús son transparentes. Ustedes pueden ver lo que hay detrás de mi menú, pero esta es una opción de Compis, solo que aquí está un atajo. Y bueno, vamos a continuar, ¿no? Instalar ayudante simple de configuración de efectos de escritorio, instalar aplicación de Screenlet Screenhead. Bueno, pues todo eso lo tenemos que tener. Configuraciones de Genome, desplegar al venderse al quitar panel, bloquear totalmente los paneles, o sea, no. Habilitar animaciones de panel, esas también, esas las vamos a dejar. Configuración del menú, yo no quiero que vean mis datos, por eso lo pongo no mostrar. Opciones del menú,
mostrar menú de método de entrada contextual y bueno, bla, bla, bla. Esto no tiene mucho sentido. Logotipo del menú. Esto es algo que también lo podemos cambiar. Por ejemplo, yo en estos momentos lo que voy a hacer es cambiar el menú, el logotipo del menú. Es el que están viendo aquí arriba. Lo voy a cambiar por el mismo que tengo en la parte de abajo, uno de un pirata. Y bueno, el único detalle es que tiene que ser 24x24 megapíxeles. Bueno. Protector de pantalla. Terminal. Y bueno, bla, bla. Esto no tiene mayor relevancia. Si tienen alguna duda, háganmela llegar y con mucho gusto estaremos trabajando para todos ustedes. Aquí podemos cambiar el orden de los botones. Por ejemplo, yo quiero que cerrar esté antes. Y como pudieron ver, se cambiaron. El rojo es cerrar. Lo voy a cambiar hasta el principio. Aquí está. Y bueno, el título voy a cambiarlo al principio también. Aquí está. Bueno, pues podemos jugar con los botones. Efectos de decoración de ventanas. Yo los tengo todos. Ventana de metacity, transparencia de ventana inactiva y todo esto. Y bueno, vamos a la parte de recuperación. Aquí realmente yo no he movido nada porque, bueno, lo haremos después con más calma. Y bueno, en personal vamos a administrar scripts. Esta es una opción muy buena. Por ejemplo, copiar la carpeta personal. Son scripts que ya están hechos. Yo tengo activado, por ejemplo, convertir a imagen GIF, a PNG y bueno, todo esto, ¿no? Mover a descargas, crear un enlace, enlace duro A, enlazar al escritorio y bueno, todo esto, ¿no? Comprimir PDF. Los podemos ir, por ejemplo, yo voy a mandar este para acá. Bueno. Vamos a en la parte de administrar. También están las plantillas. No hay mucho que decir. Ubicaciones, ahí están. Las rutas. Bueno, la última parte es la parte del sistema. Configuración en Nautilus. Muestra permisos avanzados. Eso no se los recomiendo. Nada que tenga que ver con los permisos avanzados. Nunca los muestre ni nada de esto. Abrir carpeta en terminal. Bueno, pues es para los usuarios un poco más avanzados. Bueno, abrir carpeta con privilegios de administrador, eso sí. De hecho, yo les recomendaría que no lo hicieran. Porque, bueno, si son varios usuarios, pues podría causar problemas. Nautilus con fondo de pantalla, también ese lo vamos a dejar. Datos del equipo. Gestor de energía. La seguridad. Y, bueno, lo que ya les había mostrado, ¿no? O sea, cada tipo de archivo está asociado a un programa que lo abre. Y bueno, por parte de Ubuntu Tweak sería todo. Espero que les sirva. Y bueno, yo les dejo esto, una introducción. Y bueno, pues hasta la próxima. Un saludo a todos, gracias por suscribirse. Y seguimos trabajando para todos ustedes desde Ubuntu. Y esperando ya, voy a hacer un review de Ubuntu 11.4, la versión Alpha 2. Nos vemos en el próximo tutorial. Gracias y hasta próxima.